Evidentemente, el primer problema con el que nos encontramos era encontrar este edificio. Los primeros sitios en los que pensamos son los edificios emblemáticos de Madrid, ¿no? Total, que cuando me senté con él, dije, mira, José Luis, yo estoy enamorado de un libro. Y la idea es esta, y es el edificio Corona de Espina con las torres blancas dentro. Y bueno, él inmediatamente dijo, esto es. Al ser todo el mismo edificio, había que unificarlos de alguna manera, ¿no? Y dentro del juego de que algunas veces abres la puerta y te encuentras un salón de un trono que realmente es un salón barroco tremendo, ¿no? O es una iglesia visigoda, ¿no? Pues nos llevó a todos estos techos, ¿no? Creamos este diseño de la alfombra, de la moqueta, ¿no? Un edificio de ese tipo estaría entero con la misma moqueta, ¿no? Pues generamos este diseño inspirado también en el techo de corona de espinas y es el que comparten todos los decorados, ¿no? Y luego combinamos eso y el techo de corona de espinas con las ventanas de torres blancas y el diseño de las puertas, que también está inspirado en alguna de las puertas que allí hay, ¿no? Gran espacio, el poblado de todos los parados del mundo. Tiene que ser algo post-apocalíptico, pero o sea, queríamos huir de las pantallas de todo ese mundo y tampoco llegar al mundo del medievo, ¿no? O sea, no queríamos usar el barro. Hemos hecho las charolas pues, a base de eso, de piezas de tractor, de lavadoras, de ventanas, de todo lo que fuesen elementos constructivos sugerentes, ¿no? Ya el objeto tenía que aportar algo. Y algo dentro de ese mundo, ¿no? Hay piezas que podrían ser de mortadelo y filemón, hasta muchos elementos así que pueden estar en muchos sitios, ¿no? O de Mad Max, ¿no? Y bueno, hay cosas, ¿no? Que vas pillando de un poco de todos sitios, ¿no? Pero sí que todo lo que entrase tenía que entrar dentro del mundo de José Luis. Yo creo que es lo que hay, o sea, hay como pequeños guiños, ¿no? Y hemos intentado que casi todas las piezas de tractores, por ejemplo, fuesen barreiros, ¿no? Que es como algo muy español, ¿no? Que son sutilezas, pero que te hacen irte apoyando en cosas que te hace llegar a un resultado pues, más personal, ¿no? Hay decorados que son muy barrocos, ¿no? Que nos han dicho que son bastante barrocos, pero realmente esa acumulación de elementos nos hace que realmente se acabe neutralizando todo y realmente está ahí el texto que es lo fundamental, ¿no? Y es, vamos, lo que hace, creo, grandísima esta película, ¿no?